Cultura. El Patronato Antonio Díaz Varela llevó a cabo el pasado 27 de noviembre el primer sorteo de diversos artículos domésticos, electrónicos, motocicleta y un automóvil a beneficio de escuelas, grupos culturales y artesanos de la comunidad de Santa Ana Chautempan. Las 23 escuelas participantes se dedicaron a la venta de boletos, cada uno de ellos con un valor de 70 pesos. El monto que recaudó cada institución está destinado a trabajos de mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de la misma de acuerdo a sus necesidades. En caso de los 40 grupos de artesanos, para la compra de equipamiento, telares, materiales para la producción de sus artesanías. A estos grupos beneficiarios se unieron 28 grupos culturales. El monto total recaudado fue de 500,000. La escuela que obtuvo más recursos por el número de boletos vendidos fue la Niños Héroes de Chapultepec, con la adquisición de 1,600 boletos por un valor de 100,000 pesos, seguidos del preescolar Antonio Díaz Varela por un monto aproximado de 25,000 pesos. Las siguientes actividades programadas del patronato continúan con las regalías de las viudas de artesanos, quienes reciben un incentivo durante un desayuno que les es ofrecido. El patronato se fundó en 1970 con la participación de 5 integrantes: presidente municipal en su calidad de presidente, síndico municipal en el cargo de secretario y representante, más 3 artesanos. Patricia Zamora Muñoz fue la ganadora del automóvil Spark 2015, quien recibió las llaves ante los espectadores que se dieron cita en el primer gran sorteo PAMEC en el Auditorio Municipal de Chautempan. Para Sistema de Noticias, Edith López.